Thank you.
Bueno, y ahora estamos con nuestros hermanos de la localidad de Aeropuerto. Eso es todo. Aeropuerto. Me consta, es una localidad con muchísimo amor, que de verdad, si no han ido, les recomiendo ampliamente que la visiten. Se van a llevar gratas sorpresas. Y bueno, mis hermanos acaban de entonar algunas alabanzas, de verdad, muy bonitas. En especial esa que habla de una historia, ¿verdad? De un hermano. Pero antes de pasar a esa historia, quisiéramos saber, aquí hay muchos jovencitos que pues tocaron, que cantaron. ¿Cómo se sintieron? A ver, mi hermano David. Pues bien, hermana, hasta eso se siente la felicidad, la vibra al momento de pasar ahí, de ver a los hermanos sonriéndonos, que nos respondan el saludo. Ya de por sí eso es una gran felicidad para nosotros. También el hecho de que nosotros nos hayamos preparado, que las alabanzas sean alegres, que transmitan el mensaje y que asimismo sea para edificación de nuestro Dios, es algo que a nosotros nos llena de alegría, de felicidad, de saber que estamos unidos tanto como familia como iglesia, y que nos queremos unos a los otros, que a pesar de todos los problemas que llegamos a tener, las alabanzas, el momento de estar ahí en la iglesia, los ensayos y venir aquí y presentarlos, de verdad que nos carga muchísimo la pila y a los que estamos tristes nos alegra. Muy bien, y pues a ver, mi hermana, ¿tú cómo te sentiste? Muy bien, muy feliz también porque es una oportunidad la que tenemos y pues no sabemos cuántos días más tengamos de vida y aprovechar estas alabanzas y no cantarlas porque ya no las sabemos de memoria, sino con el corazón, es algo muy importante. Y pues nos gusta mucho alabar a nuestro Dios y nos ha dado esos dones muy bonitos. ¿Alguno de mis hermanos quiere decir algo más? ¿No? Mi hermano Gabito, ¿quieres agregar algo? Bueno, solo decir que esta vez he sentido más esa fuerza de todos los hermanos juntos. Y hubo momentos donde sentía mucho esa fuerza, esa unión de todos, y en otros ambientes no lo había sentido con los cantos. Y pues me sentí feliz al inicio, yo no tenía la idea de venir a este evento, pero ahorita que lo reflexioné y lo sentí, me siento feliz. Y pues ayuda a toda la iglesia. Bueno, mis hermanos, pues esta es la opinión, ¿verdad?, de los jovencitos. Ahora nos gustaría escuchar a los hermanos mayores. Mi hermano Rodolfo pues está aquí también en el grupo, es el líder, por así decirlo, en la localidad de Aeropuerto. Entonces, mi hermano Rodolfo, ¿cómo se sintió usted? Me sentí como siempre, me siento bien, pero ahora me sentí súper bien con todos mis hermanos y esperamos que el ánimo nunca decaiga en la localidad de Aeropuerto, porque el ánimo es lo mejor, pero al mismo tiempo el respeto para nuestro Dios. Dentro de la alegría tiene que haber respeto y acordarnos que le estamos cantando al Dios Todopoderoso. Bueno, mis hermanos, pues continuamos con una experiencia que nos va a platicar nuestro hermano Eder, y le vamos a dar el micrófono. Hermano Eder, platíquenos sobre la alabanza que entonaron ahorita en su participación. Primeramente, paz a vosotros, hermanos. Somos parte de la localidad de Aeropuerto y muy contentos hemos venido en este día a alabar el nombre de nuestro Dios y a compartir estos momentos con nuestros hermanos, conviviendo y provocándonos a ese amor fraternal en Cristo. Comentaba acerca de esta alabanza que lleva por título Un Día Caminaba, que es parte de la Iglesia de Dios, composición propia de la Iglesia. No tengo bien el dato de la... creo que es una hermana la que lo compuso. Pero comentaba, hermanos, que en la localidad de Aeropuerto nos acompañó un hermano que se identificó mucho con esta alabanza y él llegó a la iglesia, cuando la conoció, la hizo suya, le transformó su vida con esas palabras, con esa letra, llevó a su familia, a su esposa, a sus hijos, y hasta el día de hoy, hasta el día de antier, que lamentablemente se nos adelantó en el camino, que ya él ahora duerme, pues nos dejó muy marcados con esta experiencia, con esta experiencia de vida y esta experiencia como iglesia, como localidad, que vivimos muy de cerca con nuestro hermano. Así que creemos, hermanos, que las alabanzas a nuestro Dios, esos mensajes tan hermosos, pueden transformar, pueden convertir, pueden hacer que la gente busque y busque todo el tiempo también a nuestro Dios, hermanos. Muy
Muy bien, y pues esto nos hace pensar, ¿verdad, hermanos? Que hoy estamos, pero mañana, quién sabe, ¿verdad? Entonces, pues tenemos ese lamentable deceso que acaba de vivir la localidad de Aeropuerto, que en lo personal también conocí a mi hermano y pues duele, ¿no? Y sin embargo, pues aquí estamos. Dios nos da la oportunidad de alabar a Dios, nos da la oportunidad de convivir con nuestros hermanos y de ayudar a una causa que es muy hermosa, ¿verdad? Entonces, pues vamos a seguir así, hermanos, ¿verdad? Que los invitamos a que en todos los eventos a los que podamos asistir, pues lo hagamos. Es un poquito que damos y se ve grandemente las maravillas de nuestro Dios. No hay que dudarlo. Y bueno, pues un gusto estar con cada uno de mis hermanos. Y insisto, visiten la localidad, no se van a arrepentir. Que Dios me los bendiga y nos despedimos. Paz a vosotros.